Bueno, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estáis? De los tres que éramos al principio, hace 10 segundos, vamos quedando solo dos, Gaby y yo. Ramón acaba de aparecer ahora como Batman de las sombras, por los pelos. Me falta uno, a mí también me faltaba uno. Bueno, que muy buenas a todos, robianos, seres del metaverso, hombres pixelados y mujeres pixeladas. Bienvenidos a un programa más de los miércoles para tratar de los videojuegos, de juegos, de los juegos experiencias que van saliendo cada semana, que llevamos un puñado, porque este es el 19, ¿no? El 19 que hacemos, 19 sí. Multiplica por 4 y 5 y tenemos cada vez más trillado el catálogo. Todo lo que sale es el primero aquí y luego lo veis vosotros. Como siempre decimos, os estamos ahorrando una pasta en la mayoría de los casos. Bien visto lo visto todas las semanas, es un dinerito, ¿eh? Así que alegraos y guay, pues eso, aquí, servicio público de la realidad virtual. O todo lo contrario, se está comprando todo, no lo sabes. Podemos tener opiniones encontradas con la gente, ¿no? Hay que dejar la droga antes de entrar en directo. pero bueno. Yo creo que hoy tienen que andar preparando las carteras. Por lo menos 20 eurillos tienen que tener nuestros espectadores listos. 20. Porque yo creo que tenemos hoy propuestas interesantes, ¿sí? ¿Ah, sí? Por lo menos. Sí. Ah, sí. Pues no sé. Por aquí. A ver. Por aquí dice que a lo mejor me compra el pad de Bobel VR. A lo mejor te lo has comprado tú y alguien más. Pero ya te digo yo que seguro que yo no. Pero vamos, eso ahí queda. Bueno. Venga, vamos a ver qué. Yo voy a ver si va esto. Vamos a ver si va esto. Espera. Vamos a ver los trailers. Claro. De lo que. Vamos a ver los cuatro que os tenemos hoy propuestos. A ver si alguno de estos suena a la flauta. Y es un juego divertido. No lo sé. Venga, vamos a verlo. Por aquí tenemos Carf Snowboarding, el juego de. Bueno, auspiciado también por Oculus, que está ahí detrás. Ha puesto pasta o ha puesto algo a Chuhai Labs. Y este le va a tocar a Gaby. Que por eso se ha puesto ahí el forro polar. Y el gorrico de lana. Y el gorrito. Oye, cada vez somos más Twitch, ¿eh? Déjate ese gorro y eso ya es Twitch approved. Vale. Ramón va a tener uno que se llama Crystal Raiders, que por eso está intentando hacerlo funcionar, porque hay ciertas cositas que no terminan de cuajar. Muy, muy optimizado, y os avisamos que no parece que esté. Queremos. Mi PC. Sí, siempre la culpa del usuario. A ver, luego tenemos el ForeVR, que es como Forever, pero aquí han jugado con esto, Forever, que tiene los avatares esos. Me está dando miedo, este me toca a mí, me da miedo dejarme los nudillos contra el suelo o contra esta, pero bueno. Los bolos, de toda la vida. Tiras una bola y se caen unas cosas ahí que están verticales. Si tienes suerte, se cae todo. Si no, que es lo habitual, pues no, ya has perdido. El 4. Touring Cards. Este también me toca a mí por aquello del Sim Racing, que ya os digo yo que deberíamos tener una sección de Ivanovich Games, porque yo creo que sacan más juegos que programas hacemos nosotros.
Pero bien, sí, sí. Llevan una temporada que una semana sí, otra no. Y a lo mejor la semana que viene toca porque es que ya hay otro en APLAT. Ya está Operation Warcade por ahí dando guerra. Es verdad, es verdad. Van a hacer catálogo exclusivo de Ivanovic Games. Bien, pues a ver cómo se os queda el cuerpo. Este es el menú que os tenemos preparado para el día de hoy, miércoles. Yo qué sé. A mí, yo ya no lo sé. Yo espero alguna sorpresa aquí otra, ¿eh? Deseamos, vamos a ponerle aquí una estampita a la Virgen de la VR y decirle, Virgencita, Virgencita, darnos una sorpresita. Porque si no, pues eso. Venga, vamos al lío. Ramón, creo que se ha pasado ya las cuatro pantallas del juego, ¿no? Y además, pero, hay que empezar por algún lado. A ver, se suponía que empezaba yo, pero voy a intentar compartirte la pantalla lo primero. Eso estaría bien para que podamos ver todo lo tuyo. Si no mal. Entonces, ¿qué quieres? Además de compartir la pantalla, bueno, ha tocado el botón de la muerte. Y el botón de la muerte quiere decir que no, en directo no deberíamos tocar nada. Eso en mi profesión se dice. Liando. La está liando, sí. Se está cortando. El domingo me pasó a mí y hoy le toca a Ramón. Pues muy bien. Cosas del. Del directo. Cosas del directo. Bueno, pues entonces como mira, Ramón vuelve de la del metaverso. No, ¿sabes lo que pasa, Oscar? ¿Qué? Que me he conectado con el mismo este, ¿sabes? Y me he hecho de un lado. Claro. Te has expulsado a ti mismo como usuario. Bueno, bien, no pasa nada, no pasa nada. Ya lo tengo controlado, a ver. Esto es Twitch, venga, con todos los respetos. Si fuese te damos una tercera oportunidad. Sí, solo estoy compartiendo la pantalla ya, en teoría. Muy bien, muy bien. Y vamos hablando de cristal. Dime si te sale. Cristal. ¿Cómo? Si te sale el qué. Ah, sí, bien, te sale. Veo tus piernas, tus pies o lo que sea eso. ¿Puede vale, ser? Me pongo esto y ya debería ir bien. Vale, y entonces entramos contigo. Uh-huh. Vale. Entramos con Cristal. Sí, lo que vale, entramos con Cristal Riders, que es un juego de la desarrolladora Nieco, estos son de Nueva Zelanda, son los autores de Cave Digger, un juego que era de andar minando sin tarjetas gráficas. Pero, que yo no soy muy de estas cosas de Twitch, solo un segundo, darme un segundo. Airbouting, se te está yendo la olla, no sé qué edad tienes, pero quizá por nuestra edad, lo ves, a lo mejor no somos el canal que deberías estar. Te lo digo porque aquí ni saludamos, ni damos abrazos, ni esas cosas. Así que, una de dos, o te das una vueltecita. O doy aquí a un botón que se llama que se llama vetar a tal. Yo que sé, porque así tenemos. Aquí tenemos normas, que es la vida adulta. Yo sé que los. Bueno, vamos a dejarlo. Parece que estoy hablando. Bueno, venga, no sé sí, si. Que sí, se ve estupendo. Voy para allá. Ramón. A ver, aviso que he tenido que bajar la calidad porque no sé, me está pasando algo que no me termina de ir bien aquí con el streaming ahora para que lo veáis vosotros. Vale. Voy a ver si me compro una 3080 Ti ahora que ha salido, o que va a salir. mañana. Entonces, bueno, lo que has dicho, Gaby, es VR Kiwi son los de Cave Digger. Nieco es otra desarrolladora que han hecho este primer juego. Muy bien. Entonces, si digamos que lo publican. Y tienes cuerpo completo, como veis los pies y las manos. Sí. Y empieza bien el juego porque tiene sus colisiones, aunque bueno, ya sabéis que a veces no son perfectas en todos los elementos. Pero todo tiene colisiones, eso es un punto a favor. El juego en sí es de superar pruebas. Y la primera no la superó. Murió. Ramón, te has quedado. Se ha quedado pillado. Bueno, el juego, como veis, no tenía demasiada mala pinta. Solo hemos visto un fotograma. Es un juego de PC, no es de Quest. Este está en Steam. Se puede jugar en cooperativo. Cuesta 14,99 €. ¡Oh! Y... ¡Qué lagazo! ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Ahora no, ahora sí. Sí. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha quedado frito total. Eso tiene una pinta de estar optimizado de como Los Ángeles, ¿no? Madre, o sea, mía, pero que ha crujido, ¿eh? Se está cuajando Cartagena entera ahora mismo. Dale, bájale algo, bájale, quítale árboles, quítale lechugas de esas que crecen ahí arriba. Pues no es que tenga unos gráficos de triple A, precisamente. Bueno, pero ya sabéis, aquí esto es las habilidades de cada uno.
Son estos gráficos. Estos gráficos para cuestos, pues no estarían mal, pero para un juego PCVR, pues bueno, pues un poquito justos. Por no decir muy. Vamos, lo tienes que ver raro porque tiene las gafas torcidas. No hagas caso de eso. Vale, da igual. Ya está. Así uno se saca las piernas virtuales. Te pones. No sigue compartido, ¿verdad? No sigue compartido. Joder. ¿Quieres que pasemos a otro juego? ¿Empezamos con Gaby o con una de mis cosas? ¿Qué quieres? Venga, como tú tienes dos, Oscar, sí. A lo mejor. No. Si estoy ya. No, a ver. Vamos a quitarnos todo en medio. Venga. Vamos. Venga. Bueno, mañana dicen que por aquí, que mañana empiezan a enviar las Vive Pro 2 a aquellos que se hayan gastado la pasta, cosa que nosotros tres, pues no. Así que a nosotros no. Y como ya os hemos dicho, que España es África, para muchos, pues no nos mandan nada. Así que, de momento. Bueno, no de manera prioritaria, pero llegarán. Mira qué buena llegarán. Mano. Llegarán. ¿Eso es una mano alargada o te alegras de...? Venga. ¿Han dicho algo interesante en Facebook? Dicen por aquí. Pues mira, tengo han dicho business, han dicho también business. WhatsApp e Instagram. Ahora están Messenger y business. Están con los Spark AR. Están con los bueno, no sé qué. Menos. Eso nos toca un poquillo en filtros de realidad aumentada. Están definiendo la R. Más de 600.000 Spark creadores han publicado más de 2 millones de efectos. ¿Cómo puede haber más de 2 millones de efectos? Que antes de que me explote de nuevo, esta zona. Eso es. Tiene al fondo para personalizar la arma, y, o sea, para mejorar las armas, ¿vale? Y también cambiar la apariencia del personaje. Que vas desbloqueando conforme vas jugando con moneda del juego. Y estoy entrando ya. En el mundo virtual, donde eliges ya la misión. Esto está en acceso anticipado, quizá por eso también no me va fino del todo. Quizá no está muy bien optimizado todavía. Del todo, fino del todo. Se la ha colgado 7 veces, menos mal. Entonces, son 6 niveles y luego un jefe, lo que hay ahora mismo para jugar. Voy a poner la bola. La misión. La 6, ¿vale? Que ya estamos avanzados con más enemigos y para que veáis de qué va esto. Entonces ahora tienes que coger la bola. ¡Huepa! Y la tienes que poner aquí en el altar. A ver, muy bien, ¿no? Muy bien. Y entonces ahora eliges si quieres jugar tú solo o con más gente. Es para 4 como máximo. Esto lo que haría es que empezaría a esperar gente a que entren, ¿no? O sea, que se conecte otra gente. Pero ya os digo que no hay mucha gente jugando. Muy bien. 0 de 3, ¿no? Quiere decir que... Sí, lo he puesto para un jugador. Por aquí. Lo mejor de este juego, ya sabes, cooperativo, lo mejor es jugarlo con otra gente, claro. Es Twitch. Building Magical Castle. Construyendo el castillo mágico. Se supone que es adentrarse en un castillo y sobrevivir a trampas y a enemigos, ¿no? Y llegar hasta el final. Eso es. Yo llega un momento que, ya, salvando las diferencias, ¿no? Pero que hay como pruebas, como se dice, como trampas, ¿vale? Que estoy baneando a medio chat. Pero porque otro afro y puñalada. Tú, Ramón, no te preocupes. Tú escoge sigue. Arco, maza. Si huele sangre, pistola. Es otra cabeza cortada. El arco, la mecánica deberían mejorarla porque cuando tiras. Sí. No sé si bueno, se genera la flecha. O sea, llega un momento que se suelta la flecha sola. ¿Vale? Que no. La mano no. O sea, tío, que si recarga no está mucho, muy bien hecha, pero. Si recarga pero el resto mucho, sí. ¿No? O sea, si tiras para atrás, se sale, que no se queda fijo, ¿sabes? No sé si me explico. Uh-huh. Y bueno, y que no es muy potente, aunque luego puedes comprar otro arco más potente. Pero yo, como ya me conocéis, yo soy de aquí. Vas a escoger la pistola. De hecho, si veis, la tengo mejorada. Que me pasé con una cabeza de serpiente ahí, customizada. Pero a puedes ver, llevar dos armas a la vez. Y lo que os decía, tiene colisiones, como veis, el arma. Tiene colisiones. A ver, esto va mejorando. Hoy era. Esta es la sorpresa que estábamos esperando. La virgencita nos ha dado aquí un. La pistola con la cabeza de la serpiente no está mal. No. Los gráficos. Me empiezan a gustar un poquito más que antes. A ver, los gráficos son algo mejores. Pero es que ya os digo, tengo que bajarle la calidad y aún así me va mal.
Vale. Bueno, este es un tipo de enemigo que te dispara estas bolas. Es verdad. Es verdad. Tienes razón, Rojis. Voy a ir avanzando rápido porque, a ver, se trata de ir superando el castillo, ¿no? Y como veis, hay diferentes tipos de enemigos, bombas, esta cosa que es como una especie de toro que te persigue. Sí, bueno. A ver, la narrativa... La narrativa está un poco ahí en el límite, ¿no? O pero más si mató a alguien a pedazo. ¿Pero de qué va el juego? O sea, esto va de sobrevivir y avanzar hasta llegar al final. Ah, ostras. Se lo ha currado, ¿eh? Pero hay algo, hay texto de algo, hay una historia detrás, hay un... Sí, va, ¿no? Y habrá diferentes, pues, como tipos de castillo o algo así. No, si eso no me parece bien. Porque es igual, ¿eh? Todo el rato. O sea, que no se genera procedimental, lo que al menos el escenario. Pues macho, no. Este arma que me han dado no se apunta. Niveles hechos a mano, no son aleatorios ni procedurales. Eso. Bien. Pero sigo diciendo. Mira qué enemigo. Los enemigos son súper. Historia ninguna. Entras en el castillo donde están los guardianes del cristal, lo y atraviesas, ahí. Lo y recuperas vale. Y listo. No tiene más historia. Pues, ¿qué queréis que os diga? Si te has bajado, te has comprado en Unreal y en Unity, en las tiendas venden castillos. Te puedes comprar uno, meterlo en tu juego y luego Tienes tres vidas, como ves, abajo, que tienes tres vidas. Tienes tres vidas, sí. También original. Joder, macho, el enemigo esto. ¿Pero qué aporta? ¿Qué aporta esto? Yo empiezo con esto. ¿Qué narices aporta este juego ahora mismo, pues, en la VR? Venga, convencerme. Yo soy el que pone la pasta en el juego. Y vosotros sois los desarrolladores. Hombre, pues esto entre cuatro amigos, si los rivales. El juego está muy verde. Y de divertido tiene lo justo. Ya sabes cómo soy yo. Para que Ramón el optimista, hoy no lo tenemos. Hoy se levantó con el pie izquierdo. Es reconocer que la idea dentro de cabe no está mal. Pero qué idea, si es... superar pruebas. Pero es eso, los enemigos y tal no son difíciles. Aunque ahora parezca un manco jugando, pero porque va un poco de arma. Y este arma no me gusta. Muy bien. ¿Hay trampas? O sea, me lo estáis vendiendo que te mueres hoy. Hay trampas, a veces de pronto sale un tronco de madera y hay cuchillas que cruzan de un lado a otro como Indiana Jones. Ajá. Pero como veis, fíjate qué fácil los mato. Los enemigos no son muy impresionantes. Parece que todos tienen un cristal, que supongo que tendrá que ver con el argumento del juego, ¿no? Es donde tienes cristal que tienes. ¿Veis? Mira, me lo he saltado, pero veis que ha tenido. Mira. Ah, vale. Y ese que está hecho solo. Te quita el corazón. Qué suerte he tenido. Madre mía, la pistola esta se supone que es la mejor del juego y es súper súper difícil apuntar con ella. Pues si no te ha gustado mucho la mecánica del arco y tampoco la de la pistola, mal vamos. No, ya os digo que he jugado con otras personas y el arco no le ha gustado nada. Muy bien. ¿Seguimos viendo este juego? O sea, ¿hay más? ¿Hay alguna gruta? Voy a avanzar un poco rápido, ¿vale? Para que veáis un poco el escenario. Mira, el escenario sí que ha mejorado con respecto a la primera impresión que me he llevado, ¿eh? No es que sea la bomba, pero bueno, castillo, murallas, plantas, vegetación. ¿No? También, si le doy se abre, pero bueno. El sonido del arma desde aquí parece un perro afónico. La verdad es que como, últimamente... Como varios caminos. Los insultos los estamos empezando a darle un giro interesante al canal este, ¿eh? Sí, sí. Madre mía, vale, acabo de morir. ¿Y cuando mueres? Pues, apareces en te cuelgas. ¿Reinicias el nivel o, se cuelga el o te juego. Pones otro? Otro juego. A ver, lo que habéis visto es ir avanzando y luego hay un enemigo final que se basa en lo mismo, en un cristal que tienes que dispararle. Vale. Si tienes varios amigos para jugar y tal, que no te esfuerces, Ramón. Vamos a quedar bien. Es un juego en acceso anticipado y que cuando lo terminen, pues habrá que probarlo otra vez para ver si han conseguido. Yo mi primera impresión no es muy buena. Ya os digo. Entonces, pues si queréis, vamos a otro. Atención, que va a ser hoy un día histórico que Ramón no va a votar a su propio juego. Ahí te iba a decir, digo, luego lo votará. Porque como es incapaz de no votarse a sí mismo, luego no, dirá, venga. Yo lo voto. Venga, hoy está bien. Voy a votar, que como lo he probado todo. Bien.
Pues si quieres, llevamos 20, llevamos 20 minutos dando vueltas por un castillo vacío. Si quieres, no. Sí, sí, o sea, cambiamos. Córtale. Fuera. Venga, Ramón, muchas gracias por venir. Hasta mañana. Entonces, ¿qué? ¿Me lanzo yo a otra cosa, mariposa? Sí, a uno bueno, por favor. A uno mejor. Eso, tú ponte ahí el casco. El Touring Cars, mira, Touring Cars. El Touring Cars, hay que decir, lo primero, una cosa buena, y es que está en App Lab gratis. ¿Cuál? El juego entero. ¿Qué juego? Que no te el Touring Cars. Ah, que es el que vamos a jugar ahora, ¿no? Y luego tiene una versión Pro, que sí que cuesta 14,99€. Lo que incluye esta versión Pro es más complementos, digamos, cosméticos para personificar tu coche, el casco, tu personaje. Pero lo que son los circuitos y todo está ahora mismo gratis. Y esto lo ha hecho Ivanovich Game pensando en crear una comunidad de usuarios para que encontremos gente cuando lo jugamos online, en el multijugador. Que era algo de lo que se quejaban cuando este juego salió pues en las otras plataformas VR. Pues en Steam, en Vivepor, en... Bueno, este está en todas. Este salió para móviles. Ha tenido hasta... Sí, sí, está en todas las plataformas. Ha tenido hasta una versión para salón arcade, o sea... Pues espérate porque me ha saltado negro. Voy. Ah, vaya día, ya vamos. Y esto pues es un Mario Kart, ¿no? De la VR, y hay unos cuantos, y este pues es uno más. Y ahora pues vamos a ver si es bueno, malo, regular, el mejor. ¿Se ve algo? Se ve. Vale. Modo diestro activado. Selecciona el tipo de control. Venga, joystick. Chimpún. Tiene demo en todas las plataformas. Bueno, en PlayStation VR creo que no. Pero al menos en PC, Steam y Vive también está en Infinity. Este lucha directamente con otro de cards que se llama el Dash, ¿no? Dash World, por ejemplo. Mira, vamos a ver lo que permite. Primero, idioma español, porque es Ivanovich y si no iba a ser una colleja muy grande. Información del jugador, esto no hace falta. Restaurar progreso, no. Autorreaparecer, esto lo he puesto en no porque me pone muy nervioso a mí que me toquen sin yo tocar. Antimareo, efecto teleport al chocar, no quiero. Tiene algo tipo viñeta también. Control, sí, tiene muchas opciones. Tiene muchas opciones de comunidad para no marearse. Varios tipos de vista. Pues yo lo probé y no te podría decir 100%. No sé, noté algo después, ¿sabes? Como sensación de malestar. Pero ya no sé si es que llevaba jugando tanto rato a más juegos. ¿Qué sensación de malestar? Yo esto lo he probado no mucho. Yo no me mareé. Pero bueno, es relativamente frenético y estás todo el rato dando vueltas a un circuito. Con lo cual, pues bueno, no es el mejor juego para no marearse. Yo a un novato en la realidad virtual no le recomendaría empezar con un juego de cards. Si lo pones en pantalla, que no es completa, que lo ves delante como si fuera una recreativa, que tiene ritmo también. Sí. Ese cero mareo. Pero... Para jugar esa dificultad recomendamos un coche con unas prestaciones mínimas de 5. O sea, por menos mira. Ah, taller, vale. Taller, vamos a mejorar. Tendrás uno que no te he bloqueado. No tienes carta suficiente. Claro, no has jugado suficiente. No tienes pero, money. Pero, pues menuda. Pero si has jugado antes y he ganado. A ver. Demuéstralo. Mira, dificultad normal. Ahí la copa de oro. Bueno, pues. Bueno. Recoger premios. He ganado Es que habías ganado, pero no habías recogido el premio. Te habías ido sin coger. Qué raro que te hayas quitado lo del Fobit de 2K. ¿Que no? ¿Me lo he quitado? ¿No me lo he quitado? Bueno. Ah, sí. Ah, que me lo he quitado. Sí, lo quité el otro día por... Pues no me acuerdo por qué. Y se ha quedado ahí. Pero si queréis lo pongo, No, no, dale. Venga, empieza la carrera, claro. Que estamos impacientes. Emiratos Árabes. Claro, o sea, me pica un ojo. Por aquí comentan, lo único que no me gusta de Touring Cars es la baja resolución. O ausencia de... Lo único, pues yo os voy a decir que hay otra cosa que no me gusta. Si mejora esa parte, ganaría bastante el juego en Quest. Lo que no me gusta es que el derrape no es como Mario Kart, no es como todos los juegos. Es un poco... Pero lo has probado, o sea... Sí, claro.
con el grip, de, si lo tienes configurado así, con el de agarre. No. O sea, y luego tiene como una salida que sale más rápido cuando acaba el derrape y lo sueltas. Sí, a ver, para los que llevamos años jugando a Mario Kart, que seramos todos los que estamos aquí ahora mismo. Sí, he jugado, claro. ¡Hala! Estás jugando con el joystick, con el stick, ¿no? Estoy jugando con el... ¡Hala, vaya golpe! ¡Huepa! Con el joystick, sí. Con el stick. Porque se puede configurar que muevas tú como si fuera un volante con la mano. Puedes jugar con volante si tienes volante. Te tienes que meter en el cockpit, Oscar, que tienes por ahí detrás. ¿Sabes qué pasa? Que eso, que no me termina de convencer que el derrape no sea como yo estoy acostumbrado. Y bueno, lo de apuntar tú, lo de tirar el plátano, o congelar a alguien con un cubito, combinar también power up. Sí, está bien. Tiene todas las características de, pues eso, de Mario Kart, ¿no? Bueno, en realidad. Que te han disparado, creo que una bomba algo por detrás. Los boss del principio me parecieron fáciles, supongo que porque al principio. Porque les pegué una cola. Pues luego multijugador, estuve probando y estuve con dos o tres personas. Uh-huh. O sea que hay gente jugando. Y más ahora que está gratis también en Atlas. Es que el derrape me mosquea, porque no es como. Vale, hombre. Ya. ¿Estás sobrando o qué? Hola, que te da el martillo del de adelante. Y no puedo hacer nada. Venga, ese es el primero. Ah, no. Qué optimista. Me da a mí Toma. Mismo. Y de vez en cuando sale. Si miras abajo, mono, te pones la vuelta y tal, ¿no? Quiero recordar, ¿no? En el volante. Ya, pero. O sea, que te vas a piñar, sí. Ey, este no tiene mala pinta, bueno. Este no tiene mala pinta. Tiene. Se le va aquí la olla bastante, Sobre todo porque ahora es gratis jugar en multijugador, ¿no? O sea, bueno, es que vamos, ahora mismo hay que probarlo sí o sí. Esto tiene que ir a 40 FPS máximo, me da la impresión. Mira, y ahora puedes coger la copa y flipar. Toma, te la has ganado, chaval. Pues no. Bueno, pues la verdad es que no tiene más, porque es un juego de Mario Kart más o menos bien hecho. Yo, para mí, puedo decir que es de los que menos me gustan de Ivanovic. En particular, me gustan mucho otros, pero este, como me gustan los coches, y creo que el otro, ¿cómo se llama? El Dash Dash, tiene un recorrido un pelín más currado, ¿sabes? Yo... Creo, me da la impresión de que han echado bastantes más horas de desarrollo. Y eso que es, bueno, pues la chica tiene su carisma, tiene muchos mapas, o sea, muchos circuitos. Pero es verdad que la mecánica del coche no me llama mucho la atención. No, pues eso, parece que vas conduciendo un cohete más que un coche. ¿Qué le pasa a esto? Debes completar misiones para poder meter monedas en la máquina. Pues sí. Ah, perdón. Te has puesto a robar a tu jugador, Oscar. ¿Quieres comprar este juego? Este... Sí. Vale, vamos a Australia. ¡Australia! Prueba el multijugador, Oscar. No, o sea, no juegue contra un bot. Por ver a ver si da la casualidad que hay gente. Multijugador. Eventos. Carrera rápida. ¿Eh? Carrera rápida. ¿Quieres usar tu micrófono? No, por Dios. Nivel de batería de controlador derecho bajo. Esto hay que verlo. O sea, esto me ha pasado una vez en la vida. Tenía que ser en directo, claro, no podía ser. Claro. ¿Y esto? Ah, que empiezo así, no hay. Ya. No sé si es como así de calentamiento o que ya están jugando, no tengo ni idea. Porque el otro día empezó a mí igual y luego arrancó la carrera de verdad. O que está esperando que entre gente. ¿Pero esta gente es verdad o es Ivanovic y su familia que juegan? Pues son unos cuantos. Son familia numerosa. No sé si hay algún botón para ver ahora mismo las posiciones. No, yo no sé, pero son todos buenísimos. O sea, se ha puesto... No. O yo soy muy malo. O estos llevan jugando toda la vida. Ah, mira, antes cuando jugabas con bots has quedado el segundo, pero ahora se demuestra que tus años de sim racing te han servido de poco. Pero vamos, ya te digo que
Claro. Estás aquí, tenías que haberte instalado el volante y el asiento que te vibra y esas cosas que tienes. Pues la versión Oye. Pro son 15 euros. Por si alguien quiere, le gusta el juego, quiere apoyarlo y quiere desbloquear los, el resto de cosas de los torneos, las personalizaciones. Pero es que no cojo a nadie. Pues... Y encima me mato. Muy bien. Encima dice pedazón que vas a perder y rating. Voy a perder y rating. Pues como siga perdiendo y rating. Me va a salir negativo. Mira, pedazo que estás por el chat. Pon tu opinión de Crystal Rider. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Este circuito. Pero dejarme de decir una cosa. ¿Cuándo empieza la carrera? Porque me están doblando. Ay, venga, madre mía. A ver, si miras abajo te pone la vuelta en la que vas, ¿no? Mira, a ver. Ah, si mira el calentamiento, ¿eh? Si te he dicho que era como calentamiento. Pero mira. Estás con voz hasta que entre gente, creo. Pues manzo. Ah, y por eso de vez en cuando, ¿no? A lo mejor se pone de vez en cuando en negro porque está intentando entrar alguien o... Mira, ahora. Ahora has pillado ahí, cacho. Ah, estos son de verdad. Se supone que hay alguien. No, yo el otro día jugué y no, había bots y gente, o sea que se combina para que no hay nadie. Solo. Si estoy solo. No creo. No, o sea, jugadores. No, ahora sí pone. Yo. Ah, pues entonces se ve que ha empezado también. Bueno, pues. Pues no hay mucha gente jugando, o vete a saber, como estamos en hora punta. Están todos viendo la F8 refresh de Facebook. Yo creo que no. Nos están haciendo el vacío. Sabíamos que eran nosotros y se han desconectado. Toma. Oye, pues para hacer el ridículo yo ya de ojo. A ver. Bueno, oye, no está mal, ¿eh? Lo mismo. El juego. No está mal. Vete arrancando la nieve, Javi. Ahora que. Madre mía. Carrera típica de Week 13, efectivamente. Y más si te metes en oval. Cuando no corre nadie en oval. Y esa es la escabechina. Ahí sí que muere hasta. Y luego, por supuesto, que es culpa de los demás. Siempre. Espero que, claro. que en el Sin Racing sea mejor. Bueno. Efectivamente. Lo del gorro y los guantes lo dejamos para cuando sea enero. Que no sé. Sí. Tengo como 37 grados en la habitación. Venga, échale. Iba a hacer yo un poco el tonto, pero la verdad es que entre el visor y el gorro no sé yo si esto va a quedar muy... No pasa nada. A lo mejor, porque... a lo mejor se me funden las cuentas. Si tapas las cámaras, complicado, ¿eh? Venga, vamos a dejar las tonterías para los más jóvenes y para las chicas en bikini. Sí, porque como sigamos baneando gente del chat, vamos a ser negativos también. Yo no lo he perdido, no sé qué ha pasado en el chat. Nada, que ha entrado gente. Pues han debido entrar gente con una edad mental parecida han a, la hecho que, una a la que raid. Debía aparentar. Sí, nos han hecho una raid. Sí. Voy a ponerme hoy de pie, porque para esquiar. Bueno, pues el que vamos a ver hoy creo, es el juego de Creo Chihuahua, que va a ser lo mejor. Que va a llegar a Rift también, como dijimos en la hora virtual. Y para mí la primera impresión es que es más accesible que, por ejemplo, este de monopatín que probé el otro día de VR Skater. Me mola más la idea de controlar el movimiento con los mandos. O sea, con los mandos me refiero que tú con las manos giras a los lados, por tu cintura, ¿no? Y la tabla gira con ellos. O sea, digamos que la mano izquierda representa la parte delantera de la tabla y la derecha la trasera. Y si levantas los brazos hacia arriba, saltas ya. O sea, Gaby, no veo nada. Dime. ¿Puede ser? No ves nada. No. Pues vamos a ver. Touring Cards. ¿Qué juego era? Valsgamer. Touring Cards Pro. ¿Lo ves ahora? Sí. No. Y ahora vamos con Carve Snowboarding o Carve, como no sabemos cómo pronuncia. Para. Ahora, en cuanto funcione. Si quieres, mientras le da, si queréis, vemos el trailer de nuevo. Venga. O no, pero es que esas cosas. Venga, sí, vamos a ver el trailer mientras. ¿Por qué no veis nada? Todavía no. Esto es lo que nos promete: un ambiente cuidado, si es verdad. Y cumple. Sí, o sea, tiene esa luz, tiene esa.
Es verdad que podías hacer eso ya. Sí, incluso en Quest 1, incluso uno no está mal, ¿eh? Ahora te veo. Ahora. Ahora sí, Gaby. Venga, vamos para allá. Pues vamos allá. Le doy. Uy, que me he puesto aquí una alfombra. Las Quest 2 de Gaby. Vale. Venga. Lo primero, voy a configurar el juego a posición. Eso sí, las traducciones tienen algunas. Bueno, que dejarás llevar, ¿eh? Que si te pones ahí que de pronto, sí, como era lo de lindo y que era lo otro, Gaby, no decía otras palabras. Ahora lo vamos a comentar. El juego está, pues el menú, la interfaz traducida al castellano, pero es un castellano un poco, pues, traducción automática, y ahora veréis algunos ejemplos, Pero voy a ponerme a jugar ya para... empezar con lo bueno, porque a mí este juego sí que me ha convencido, y entre las primeras cosas que me ha convencido es por esto. Esta habitación, que hace de menú. Con movimiento libre. Con movimiento libre o teletransporte, puedes escoger las dos cosas. Al perrillo este le puedes hacer una caricia, y se alegra mucho. Que te muerde. Ah. Parece que está diseñado. Nada. Luego, bueno, tiene cosillas como, por ejemplo, aquí coges esto y... disparas y tiene colisiones. Sí, los objetos tienen. ¿Y qué sentido tiene poner eso en un juego de...? Ninguno, pero estamos en realidad virtual. Esto para es meterte un menú dentro de estás este en tu cabaña. Esto es un juego de realidad virtual, y a mí me ha gustado que el menú, pues, sea interactivo y puedas, en esta cabaña, bueno, hacer cositas. Yo creo que si al favor de esquí deberías esquiar. De primera. Claro, puedes configurar las tablas que tienes, puedes desbloquear los guantes. Mira, aquí puedes escoger la música que quieres escuchar mientras esquías. Yo estoy con Harlow. Le sobraban ases. Es verdad. Han dicho, ¿hay alguno de aquí que sabe hacer pistolas que disparen? Sí, venga, pues ponlo. Mira cómo sois, criticáis todo. Que no es criticar. Ahora puedes escoger distintos tipos de guantes que los tienes que ganar. ¿Ves? Esto sí. ¿Eh? Y ya, si me hubieras hecho un armario y lo abro y tienes los guantes colgados, genial. Si esto mola. Disparar en un juego de esquí. Ahora ya he cambiado de guantes. Esa es la tontería, para enseñárselo a alguien. Aquí puedes coger la tabla que quieras. Vamos a coger esta de aquí. Cada tabla tiene, según el tipo de nieve, como de rápido se avanza en nieve dura. Hay diferentes tipos de nieve en cada pista. Y vamos a esquiar, vamos a hacer snow. De momento yo no tengo más que el primer escenario, hay varios: valle, bosque, cuevas de roca, cuevas de hielo, descenso, tormenta. Es decir, hay varios paisajes. De momento yo solo puedo jugar en el paisaje que se llama valle. Lo de las traducciones que decíamos, pues, por ejemplo, ataque al tiempo. Esto es una traducción literal de time attack, es decir, de contrarreloj. Ataque al tiempo. O jugar al curso. Yo intuyo que quiere decir, pues, entrar en la carrera, ¿no? Jugar. Aquí tienes que ir, o haces la contrarreloj y la superas, o haces el estilo libre y lo superas para llegar al siguiente curso, digamos, al de bosque que se haya bloqueado. Yo recomiendo empezar con las contrarreloj, porque los trucos, como ya sabéis, los tricks. Vamos a la contrarreloj. Dave, no hagas preguntas que no quieras tener respuesta. Déjalo. Y jugar. ¿Eh? Bueno, aquí volvemos a coger la tabla, la que más nos guste. Bien. Elige una postura. ¿Regular o goofy? Regular, tú eres regular. Regular o torpe, te pone, si lo pone al revés. Ahí está. La tabla, estoy ahora mirando yo para abajo. Vale. La manejas con las manos, con el movimiento de las manos. Ahora es porque me he chillado, porque lo estoy enseñando. Tardado. Puedes cogerla por la parte delantera. No sé si veis la mano en la parte delantera. Sí. ¡Hala! Voy a hacerla. A mí el sistema de control no me parece nada malo. O sea, a mí me ha gustado. Vale. Yo no he hecho snow, con lo cual, pues, dudo que esto sea muy simulador. Ya te digo que no. Cuando los desarrolladores nos contaron que estuvimos haciendo una entrevista, ellos tenían experiencia en esto. Claro, te lo venden como que más o menos es. Pero claro, el snow vas con los pies, lógicamente. El snow vas con las manos. El desarrollador. No tiene. O sea, si habéis hecho
El cuerpo el tiene desarrollador muchísimo. hizo un juego muy famoso de claro, Ski, de Snow, De Nintendo de 64. Nintendo 64. O sea, que tiene experiencia y ha llevado pues esto a la VR. A mí me ha dejado buenas sensaciones. Yo es que ahora no me puedo detener mucho a mirar el paisaje, pero bueno, no está gráficamente para ser Quest, esto no está, pues bueno, no está nada mal. Hemos jugado ya varios juegos de snow o de esquí y este a mí ahora mismo es de los que más me han convencido, ¿eh? Ya solo la textura de la nieve va bien. Voy lento. 50 kilómetros por hora o más que pillas de velocidad. Voy lento porque tienes que ir saltando el paisaje y explicando cosas, claro. No estoy a lo que tengo que estar. Claro. No vayas en plan destroyer, que quiero ver el. O sea, la sensación es buena, la sensación de. Sí, es verdad y, que levitar y puedes... en VR no es tan difícil, porque ya levitamos normalmente cuando andas, pero bueno. No está mal. Y luego tienes distintos caminos dentro del circuito para recorrer. Si vas por algunos más difíciles, pues puedes encontrar premios. Por ejemplo, ahí tengo pues una cinta de casete que me proporcionará música para escuchar luego en la cabaña, bueno, o durante la partida para cambiar de música. Tienes. Puedes hacer piruetas, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, puedes hacer piruetas, pero si me pongo aquí. Pero para eso hay que saber, y yo a esto tampoco le he dado pero más de 20 fácil, minutos. Gaby, mira, solo tienes que coger y. O sea, lo primero, salta levantando las dos manos, ¿vale? O sea, y es que con eso coges velocidad. Cualquiera que entre aquí y nos vea. No, pero es bien fácil. Tú saltas y cuando saltas. Mantiene el gatillo derecho parece pulsado. Como los osos entonces, panda rojos cuando las asustas empieza la tabla a girar y lo sueltas de nuevo y así haces los 180 o los 360 de girar la tabla que es mucho más fácil de hacer, por lo menos para mí que en el VR Skater este que el VR Skater era un poco manco, me costaba yo aquí al lado de los Pirineos y no sé esquiar apenas, y Ramón en Murcia me está dando lecciones, qué mundo es. Claro. Pero tiene toda la razón. Lo veo más fácil el ir bajando rápido y tal. Bueno, parece que yo siempre que veo en estos juegos me acuerdo de. Se supone que tienes que hacer 2 minutos, llevas 3 y pico. Bueno, no pasa nada. Qué malo soy. El Wii Fit de la Nintendo Wii, el Wii Fit que se vende ahora por nada, según el punto limpio estarán tirados uno detrás de otro, para esto sí que podría molar. Un interface, ¿no? Digo yo, mejor así. Que con los mandos. Que como para hacerlo, no sé, es que es complicado esto. A menos que nos conectemos en Matrix. No, pero si lo haces con los pies, mejor con presión de pie más que con... Pero cómo hacer los trucos, ¿no? O sea, para agarrar la tabla. No, en el aire, ¿no? Estoy diciendo que haría, no sería exactamente el mismo juego. Digo que molaría. Ya. Y ahora te estás embalando ahí, venga, corre. Sí, porque también he pillado unas pistas de hielo, de nieve helada. Bueno, voy a 20 kilómetros por hora, ya esto es un récord, a 21, 22. ¡Ay, la roca! Me la como. Madre mía. Va bueno. A ser el récord del que más tarda en bajar la montaña. Ah, mira, está ahí al final ya. A ver, no parece malo. Tampoco me está pareciendo un escándalo. Pero vale. Pero yo, la propuesta que es este tipo de juego. Si os gusta este tipo de juego, yo lo recomiendo. Sí. Yo hoy voy a estar por votarme a mí mismo, excepto porque hay otro de los que de hoy que también me ha gustado bastante. Para Muy frenar, bien. Se hace como en la vida real, ¿no? Echar la tabla, o sea, hacia eso adelante. Gira, la gira es. Este es el premio que he conseguido en mi carrera, una miserable cinta de cassette. No he conseguido más. Tiene un tutorial también. Que te va guiando paso a paso de, o sea, lo de saltar, cómo hacer los giros, los trucos, ¿no? Cómo agarrar la tabla en diferentes posiciones. Tiene un tutorial que casi mejor lo hacéis en inglés, porque ahí es donde la traducción al español a mí más me chirriaba, con cosas como decirte en vez de bien, te decía lindo, expresiones pues un poco como aquí, esto de ataque al tiempo, mitad Google Translator, pues mitad castellano pues de la pampa argentina y de la selva de Venezuela. Entonces era un castellano un poco, un español un poco extraño, una mezcla un poco de todo.
no era ni exactamente latino ni era Google Translator. Entonces, pues bueno, han hecho el esfuerzo de traerlo a nuestro idioma, pues un poco de aquella manera, se agradece, pero bueno, se puede mejorar. No, está bien. Oye, no hay una historia. Esto es, pues, la música jugar, merece la pena, por aquí te dicen que si ganas, que te dan cámara y el Fari si ganas. La música es muy chula, me ha gustado, y muy, muy variada, A mí me ha gustado, lista de canciones personalizada, tus grabaciones, yo no sé si puedes traer tu propia música o no, porque pone aquí mis grabaciones. Y si vuelve atrás, cada una de las pistas estas, como todo este bloque ahora mismo encontras objetos, siempre hay lo menos 9 objetos que encontrar. O sea que, joder, y aparte de pasarte los tienes también de ir a conseguirlo. Y le has dado mucho, Ramón, a este te ha gustado. Pues te sabes de memoria. Lo probé el lunes. Y me pasé alguna, ¿no? Como hay música electrónica, hay música country, hay música pop, hay variedad, de músicas para escuchar mientras esquías o estás aquí en la cabaña. Mira la nota en el frigorífico, conoce a tu tabla, postura regular, postura torpe, esa es la mía. Postura es torpe la traducción, que no me acuerdo lo de goofy en español. Es goofy, pero no es, en realidad no es... Pero Goofy es en inglés, lo traducen... Punta, cola. No, yo no soy experto en snowboard, pero dudo que a la parte trasera de un patín se le llame cola. O a lo mejor sí, Da lo mismo, da lo mismo. Hay colisiones de los objetos con los muebles, que eso siempre gusta. Pues mira, hay colisiones, piqui. No, ¿sirve para esquiar? No, pero las tiene. Vale. Así que me voy a despedir haciéndole una caricia al perro. Que está aquí, que aquí está. Ahí, bonito. Nos vamos a echar unos bolos. Venga. Eso. ¡Hala! Que me voy a la bolera ahora, ¿eh? Venga, hasta luego. Muy bien. Adiós. Muy bien. Pues sí, señor. Después de esquiar, nos vamos a ir a la bolera. Se dice popa y proa. Sí, claro. Pues como los barcos. A babor y a. Venga, vamos para allá. A ver. Ahora tú. Upa. Ha sonado. A ver. Ostras, se han acabado las pilas del mando. Es increíble, macho. Es la segunda vez pues en el que vamos ahora solo está en Quest y son 20 euros. Que ha salido 20 euros. Juego de bolos con multijugador. Y con los avatares nuevos de Oculus. Uh-huh. En teoría, ¿no? Sí. En teoría y en la práctica. A mí no sé qué opinará Oscar, pero yo sí que he jugado un ratito a este de los no, bolos. No hagas spoiler, Forever Bowl. No, yo casi la lío. Los avatares a mí me han parecido curiosos. La parte social del juego que la tiene, de estar ahí en una sala. Esa, pues yo creo que es lo que busca Facebook y este es como un primer avance. Pero yo este juego sí que lo veo, por ejemplo, para visitas, ¿no? O sea, que te trae algún amigo y como pues, tiene el modo también de pasarte el casco para jugar entre varias personas. Uh-huh. Y yo, de los 20 euros que he dicho que tengáis hoy en el bolsillo, la duda que tengo yo es entre el del snowboard y... Claro. Y el de los bolos. Me estáis obligando a hablar bien de él. Y entonces ahora ya, pues ya no. Ah, no, no. Cada uno tiene su opinión. Bueno, a ver. ¿Dónde está? Oscar, aquí. Además, este también tiene su sala previa, igual que la cabaña que hemos visto de donde van moviendo. Esa sala social. For VR. Forever Bowl. Cargando. Recuerda mantener el botón de Oculus. Bien. A ver, este tiene una presencia, o sea, tiene un acabado. Mira el teletransporte con los pies, ¿eh? ¿Has visto? Pues no han puesto lo típico. Ya podían haber hecho esto los del pinball de Star Wars, que tiene la mierda del Unreal que te viene por defecto. Bueno, tengo que decir que esta habitación está muy bien hecha, con muchísimo gusto, uh-huh, con muchísima sensación de escala, con muchísima gusto en la edición de saber lo que es la VR, la iluminación fenomenal. Uh-huh. Creo que estaba muy profesional. O sea, es de... No me esperaba cuando... La verdad es que
Me lo he puesto diciendo, ya verás tú la mierda que voy a jugar. Y en serio, y ha sido como... Uy, no, no. Oye, que la, esto es... La sala es una muy buena tarjeta de visita, ¿eh? Sí. La variedad de bolas. Rap Ruby. A mí. Te vas a tener que poner de pie, ¿sabes? Lo sabes, ¿no, Oscar? Ya lo sé, estaba haciendo como que no quería enterarme. ¿Sabes qué pasa? Que ¿Llevas pantalones puestos? Mira el avatar. El avatar sí que no lleva pantalones. Pero estoy aquí abajo. Yo creo que los avatares en este juego no es que no lleven pantalones, es que no llevan piernas. No tienen piernas. Pero no me mira por esos. Porque debe pensar que soy un minusválido y así no me... Y como que me insultara si miraba para abajo. Entonces... Espera, me voy a levantar. Vamos a levantar. Aquí. Dice, mira, se está haciendo el longis. Dice, milagro, se ha levantado. Bueno, a ver. ¿Qué? Está diciendo, no me pagan lo suficiente por este trabajo. No. Tienes que elegir lo de atrás. Es verdad. ¿A dónde vas? Es verdad, que me vengo arriba. Pero tiene giro gradual. Lo que pasa que no tiene giro suave, que yo sepa. No, lo has configurado que le has puesto el giro gradual a 5 grados. ¿Dónde está? Ah, velocidad. Es eso. No, pero yo quiero. Pero yo creo que si lo bajan, no es suave. No es suave. Mostrar línea de tirada. Mostrar el selector de palma. Que no sé qué es. Y luego mostrar patrón. Patronus. Maximus. Volver. Equipo de bolos, reanudar. Eso es para hacerse tu grupo e invitar amigos, me imagino. De verdad que me está sorprendiendo muchísimo que está muy bien hecho. O sea, de verdad, que tiene una sensación. Mira, y muevo la cabeza y se mueve él. Y me sigue. Es que tiene efecto. Oye, tiene una calidad buenísima. A ver, un jugador. Qué raro que. Un jugador. Hoy Ramón hablando regular de un juego y Oscar bien. Esto es el mundo al revés. Seleccionar pista. Pista Forever de los 90. El espacio. Pistas lunares, mira. Esto como Atari de los años 80. Luego la sala de los campeones. La discoteca. Muy chula. Fiesta privada. Esta sí será mi casa cuando empecemos a ganar dinero aquí en Twitch. Maletines y maletines. Me compraré esta casa. Invitaré a Ibai a jugar, claro. Paraíso de barreras, bloqueada. Todo bloqueado porque en realidad soy más pobre que lo presenta. Solo puedo jugar esto. Venga, ok. Patrón tipo casa. Este patrón multiusos ayuda a los jugadores a lanzar la bola al centro para conseguir plenos más fácilmente. Venga, ok. Que sí, que quiero jugar. Okay. Yo la verdad es que no sé bien cómo va lo de darle efecto a las bolas y tal, porque claro, en la vida real. Claro, no es lo mismo, claro. Este juego se estrenó el jueves pasado. Tampoco yo lo he, pues he jugado más allá de media hora, 40 minutos, porque no se puede todo. Pero bueno, tres buenas sensaciones que jugar, dado, ¿eh? Ya, pero que te juro que no. Soy un inútil. O sea, que no salga. Dale a volver. Dale para atrás. Dale a un jugador. Juego libre. Un jugador. Selección pista. Ok. Ok, vale, ¿no? Selecciona un patrón. Ok. Entra en el círculo. Y ahora es que hay que. Ahora es cuando. Rabiarnos. Ahora es cuando tienes que entrar por la puerta. Hay que leer las cosas. Hay que leer. Pero pensar una cosa, desde el punto de vista, y no voy a justificar que soy un inútil. Pero si yo he metido la pata. Habrá ciertos también que metan la pata. No, que sí. Que no sabe igual, lo que tiene que hacer porque no lee las instrucciones. Dicen en el chat. Que me pasó igual, ¿eh? O sea, que te doy la razón. No sé, aquí hay mucho. A ver, círculo azul. Sí, círculo claro, azul. Todo el mundo que ve desde fuera es como, anda, mira, luego le metes dentro y... Voy a empezar a banear sin mirar. Mira la pista. Mira qué pista. Qué suelo de parqué del bueno. Encerado como debe ser. Mira, avatares. Está viendo el aire. Está viendo, pero no tiene. Ahora, va a 30 frames el muñeco, ¿eh? ¿Ves? Sí, tú. No mira de reojo que vas a 20 frames. A ver, y aquí estos están de fiesta. Están de fiesta. Muy bien. Y yo, un solitario, lobo solitario. Hay una pregunta importante, Oscar. ¿Puedes lanzar la bola a cualquier lado? O sea, que no sea la pista incluso. Sí, porque antes la he estado jugando y
Pocas han llegado a llegar al final. ¿Qué hay más sospechoso que un tío un viernes por la noche jugando solo al... En las películas siempre acaba siendo un violador o un... Venga, tira la bola. Coge la dorada. De oro, RG. Y ahora cuando te tendrías que echar tus pasos para atrás y ir corriendo, agacharte y tirar la bola, como en la vida real, claro. Bueno. O lanzarla así sin darle a la mesa o al micrófono. ¿A dónde vas? Ah, bueno, que la quiere lanzar por ahí para probar si... Hombre, yo creo que este juego es para jugarlo con algo de espacio para moverte tú físicamente. Y poder hacerlo un poco lo más real posible, ¿no? Bueno, va. A ver, esto era así, ¿no? Y ahora es como tiro el mando y se acaba el directo. Va. Pero si no es un paquete... A ver si tiras un bolo ya. Oye, yo cuando jugué con la cuenta de Rob, quedé ahí el primero, ¿eh? Tengo una foto que lo demuestra. Ver, dejé el pabellón muy alto, Oscar. Ver, calla. ¿Pero te hiciste algún pleno? Esa llega. Hice varios plenos. Oye, ¿dónde estoy? Estoy mirando hacia donde debo. Mira, choca. Ni caso, tú. Mira los bolos que he tirado. Pero si tú no... Uy, que le doy a esto. Más. Y ahora pero era el segundo tiro, con lo cual se ha reiniciado. Siempre hay una buena noticia. A ver, va. Bueno, va. No puedo... No. Sí, mira. Mira. Ah, que así, puedes darle efecto. Así acaricio yo a la cabeza de para que se duerma. Bonito. Oscar, por el chat, por el chat te recuerdan que se juega, que esto es el juego de los bolos, no de las canicas. Ostras, pues no se puede. Venga, haz un pleno, Oscar, demuestra. Venga, demuestra. No me pongas nervioso. Tu noche. Cuando empieza el tutorial tiene lo de para los niños, esto de poner las barreras. Esta es la buena, es que la roja era la mía. No. Vas a tener que poner las barreras estas. Espera. Todos con la roja. Espera, que le voy a dar algo. Me parece que me voy a tronchar los nudillos. Espera. Eso es un buen. Hostia, esa va buena, ¿eh? ¡Ule! Esa va bien. ¡Toma! Pero mira al frente que sale ahí. Golden Pin, Spear. Espera. Lo habéis visto, ¿eh? Mira, todos miran para abajo. No me miran a la cara. Me imagino que las partidas multijugador. Doy vergüenza ajena. Estaría guapo que hubieran varios grupos, ¿no? Ahí, como una bolera de verdad, ¿no? ¿Sabes lo que os digo? Como decía Oscar, le ve al vecino jugando, ¿no? Como veis, tiene. Te podrás ahí. Tiene una narrativa muy complicada también. A ver. Es que no todo en la vida tiene que ser narrativa. Esto es, has invitado a tu chica que te gusta la bolera, la quieres conquistar, para eso tienes que conseguir la máxima puntuación. Mira, bolita mágica, esto es... ¿Qué más quieres? Me va a dar... Como dice Harlow, ahí falta el gran Lebowski, el nota y tal. Ahí. Gran película. La última, a ver qué va. Le da afecto. Oye, pues sí, está hecho un crack. Claro. Oye, mejor que yo ya. Muy bien. Bien, yo, a mí lo que me gustaría. Uy, me gustaría. ¿Te puedes tomar algo? ¿Qué? ¿Te puedes tomar algo? Pues no sé, ¿qué quieres ir al baño? Al baño al fondo a la derecha. Chicas, que he tirado. He hecho. Perdona, ¿no lo habéis visto? He tirado 10 bolos. Oscar, que estás casado y esto se queda grabado. Es verdad. No, pero yo quiero, amigo, os voy a explicar la VR, os voy a hacer un PDF. Mira, espera, voy a entrar en la barra. Acosando a las mujeres, dice. Como los borrachos, no, pero esto no es un simulador de... Mira, a la barra no te dejan entrar. No te dejan entrar. Hacen bien. Bueno, vamos a ver si... Y ese sigue bebiendo. Oye, los... Tú eres más triste que yo. A ti te va peor la vida. A ver, mira, me ha mirado. Qué joder. Qué pena, macho. Qué pena. Venir a la bolera y no. Mira, ¿qué hace? Los bolos eran la excusa. Dice. Los bolos eran la excusa. Abandonar. A ver si puedo entrar en otra. Oye, las zapatillas estas huelen a sudor y esto, ¿o no? Sí. No, multijugador, ¿no? Que. Bueno, a ver. Venga, multijugador. Que se va a encontrar con alguno que le gane. Partida pública. Partida pública.
unirse ahí, vamos. Es que a mí me da vergüenza jugar en estas cosas. Pero tú dale, que no pasa nada. Espera, porque el tío se va a creer que voy a jugar y... Mira, 43 milisegundos, servirá de Europa. Pero son las 8 ya, si no voy a poder jugar. Pero no pasa nada, tú a ver qué pasa, cómo va. Déjame ver si puedo jugar a otro mapa. No puedo jugar a otro mapa. Por eso mismo, únete al multijugador, que lo veamos por lo menos y ya está. Pausar y jugar. Comparte hasta 8 gafas. Esto está bien. Comparte las gafas con hasta 8. Te quitas, se lo das a ellos. Oscar, te dice en el chat. Vamos, Oscar, dale. ¿A qué? A multijugador. Al multi. Multijugador. A mí me da vergüenza. Mira, en Rusia, la madre de patria. A ver. Pues ya está. Quick match. Hostia. ¿Qué dijo eso? ¿Pero te has unido ya? Ah, mira, estás ahí con la gente. ¿Qué pasa, colega? Mira. Hay gente. ¿Qué es para la cerveza? ¿La cerveza tú? ¿A quién le toca? A ti, ¿no? Venga, vamos. Estos te miran y te hacen caso. ¿Qué pasa, tío? Mira, te da la mano como... Solo falta como el Red Room que te haga el este de añadir amigo, ¿no? Pero el pobre es... Ah, ahora se ha puesto bien. Se habrá agachado, se habrá sentado, claro. Esto se parece a las fiestas cuando yo tenía 15 años, ¿no? Venían muchas mujeres a nuestras fiestas. ¿Qué pasa, tío? Venga, jugamos. ¿Tienes que darle a OK, Oscar, en la pantalla? Sí, me ha parecido bien OK. Habrá que jugar. Chulo, relajarme. Habrá que jugar. Sí, rájate. OK. Venga, ahí. Ah, no puedo. Ah, es que tenemos que ser más. Sí, no. Sí, ya sé. Sí, mira. Sí. Que ya lo sé. Pero aquí, distancia. Mira, ahora. Muy bien. Mira, ahí te dice que los bolos están al final. No vaya a ser que le des a... Mira, empieza primero el otro. Están los mismos, está el mismo tristemente, que nos falta uno. Que nos falta uno, deja. Va, están tomados de la cabeza. ¿Qué pasa, tío? Esto de que den la mano copa sin visión. No hace falta que me den la mano más, no me toquen más. ¿Qué? ¿Qué quieres beber? No, vamos a jugar. Aquí se viene a jugar a los bolos. Para beber hay otro juego. Venga. Pero le toca al otro, creo que es el último. Va 5. Como me da la sensación de que muchos multijugador cooperativos, Oscar, no. Va 5. No. Bueno, menos mal que eres malo. Porque si llegas a hacerlo, no entraba. Ahórrate. ¿Los escuchas hablar, Oscar? No, ahórrate la bola. Si tampoco ves. ¿Ves? Tendrías que haber hecho el tutorial como nosotros, chaval. Ahí yo soy el último. Joder. Qué estilo tiene. Que no me den la mano. Que no hace falta que me den la mano. Que ya sí sabemos. A ver, Oscar, échate para atrás. A ver si se mueve. Parece que hace igual, ¿no? Que tiene el teletransporte y tira ahí. Tío, tú eres bueno. Tú deberías... Vale, que sí. Fusion. Ya empezamos, no me... Vamos a acabar. Respeta la distancia social, que no llevas mascarilla, ¿eh? Tápate la mano. Oye, muy bien, ¿eh? Buena jugada. Oye, pero mira, la expresión de llevarse las manos a la cabeza un poco así como de vergüenza del avatar no está mal, es decir, dentro de que son avatares, claro, pues bueno, claro, todo tipo cartón. Son bastante expresivos, sí, estos avatares. Me siento como en las Olimpiadas, con todo el mundo mirando. Deja el pabellón alto, venga. ¿Qué harás tú? Está aquí todo. Va. ¿Dónde está? Venga, que tiene otra oportunidad. Madre, pasa. No ríais. Reírse de la gente está mal, porque queda mal. Porque hay que ser más educado. Ahora, que ve. Voy. ¡Gol! ¡No! Pero tira un bolo, aunque sea, pero tira un bolo. O sea, la honra o el honor. Está animado, ¿eh? Te ha hecho gestos ahí de que no pasa nada. Yo, el del leñador, yo creo que quiere algo, ¿eh? Lo que no querían las chicas de la barra, ese quiere algo. ¿Quieres? Pero pagas tú. Claro, te tiene una cara listo, pagas tú. ¿Cuál? Paga aquí el mi amigo. ¿Cuántas ponemos? Y el otro parece que está asesinando a alguien. Está arrancando la cabeza, va. Dos. Oye, tú, que tu primo está jugando, que está haciendo trampas. Vamos a verle. Dale. Joder. Bueno. Claro. Oye, se ha hecho un pleno. No. Cuando no ha mirado nadie, eso no debería valer. Vamos.
Ponías Pear. Que, oye, son las 8 y 5 y estamos, esto va a acabar mal porque me estoy calentando. Venga, con venga, no, venga, venga, vamos a las votaciones de hoy que va a ser un día histórico, creo. Mira, mira, con qué tiros con efecto que a, se marca. Tiramos, la mira, mira, tiramos una más para ganarle porque me da vergüenza. Venga, sí, una que tire unos bolos ya. Este controla, Este controla y este se está haciendo, no te toques. Pero mira lo que hace. Mira, mira, mira qué crack, pleno. ¡Toma ya! Me estáis tomando el pelo, ¿verdad? ¿No? Me estáis tomando el pelo. Habéis venido a hundirnos en directo, además. Venga, Oscar. Este juego es digno de quedada navideña de Rob. El próximo año aquí en Forever Bowl en vez de en Rec Room. Mira, los jugadores... No sé cuál es el límite de jugadores, ¿no? He fijado. ¿Es 4? O 8, me parece ver a mí. Ay. Bueno, va. Ahora mismo no lo sé. Y en la ficha de esto no lo pone. Ahora no decís nada, Estáis muertos de miedo. Claro. Está claro. A ver tus puntuaciones en el tablero. A la silla. Si es que no sé dónde estoy. Ahí. Venga, venga. Espera, que me tengo. Ánimo, que... vamos, Oscar. Vamos. Venga, vamos. Venga. Tira para allá. Tira para allá. Me voy con este. Es que sois unos muermos vosotros. Me vengo con este que se está poniendo tieso aquí a cerveza. Que muy bien, chaval. Que has visto, ¿no? El desastre. Que no ha roto nada. Que no ha roto nada. Que no está mal. Vale. Pues nada. Pues eso es juego de bolos. O sea, juego de bolos. Pues sí, arcade, ¿no? O sea que. Ir poniendo ahí en el chat vuestra elección de hoy. Que me he hecho colegas de estos. ¿Eh? Esos dos están ahí haciéndose cosas entre ellos que parecen una cosa muy rara. Y hay gente muy rara aquí en la VR, ¿eh? Vamos a seguir. Me quedo aquí hablando con ellos. A ver. Bueno, pues llega el momento final de la noche en el que votamos con cuál nos quedamos, ¿no? Y vosotros en el chat también podéis participar, ya sabéis que son el Snowboarding. Guababa Televisión vota por Carp Snowboarding. Otro voto para Cave Snowboarding, pero muy igualado al de los bolos. Espera, que lo voy a poner por aquí. Venga, votemos. Otro voto al del Snow, otro para el de los bolos. Me parece que la cosa va bolos, a estar hoy ahí. Sí, ahí. Está la cosa. Mira, uno para Touring Cars. Otro para el de los bolos. Touring Cars. Bolos, pero... Touring Cars Pro. Ya van dos votos para Touring Cars. Bolos. Oye, que no se pregunta bolos, a vosotros. Gaby. A ver, pues mis 20 euros de hoy están aquí para gastármelos. Ostras. Eso es falso. Mételos aquí. Salen por aquí. Pues me voy a quedar yo con el juego de los bolos, con el Forever Bowl. El que he jugado yo del Snow me gusta, pero visualmente el de los bolos es muy atractivo y creo que puede tener recorrido. Me ha gustado. Muy bien. ¿Y tú, Ramón? Yo me quedo con el de Snowboard, con Carf Snowboarding. Y la verdad es que el de los bolos me mola también. Pues con el resto no soy tan afín hoy. Yo me quedo con el simulador de borrachos de los bolos. Ese me ha molado. O sea, creo que está bien. Y creo que los avatares nuevos tienen un valle inquietante profundo, profundo. Daba cosilla estar ahí. Sobre todo cuando no ves lo que hace, porque parece que es aquello un psiquiátrico. ¿Sabes? Nos han encerrado ahí con los bolos y el primero que salga, pues. Y como siempre. No he probado los bolos del Sport Scramble. No lo he probado. Como siempre, tiene que haber alguien que diga ninguno. Porque somos hay que elegir. Porque no, pero ese ninguno, además ninguno a secas. Queda como somos aquí. Que somos parcos. Gente recia. Anda que le den. Hasta que no salga Alyx 2, yo no vuelvo a jugar a nada. Ese es el espíritu de Real o Virtual. Si fuera por nosotros, la VR. Vamos, iba a llegar. A ver, pues ya está. Genial. Bolos para todos. No. Y, ¿cuál ha ganado?
No sé, habrá que hacer recuento porque está la cosa muy igualada entre bolos. El día que tengamos en cuenta, que falta poco, ¿no? Va a tener en cuenta. Es verdad, queda cada vez nos queda poquito, ¿no? Yo creo que nos queda un programa más. Para poder hacer encuestas y que os podéis soltar la pasta. Mira, para que los 20 euros ese que ha sacado Gaby se lo chupe Amazon, haga así como una aspiradora. El gorrito, hombre, el gorrito. Ahora sí somos Twitch. Ahora hemos ganado 50 millones de. Ahora somos. Pues mira, te has puesto el gorro y han venido dos personas más. Y los guantes, ¿eh? Por los guantes, tres personas más, fuera de broma, ¿eh? 52, antes éramos 50. Estás legal. Ponte una piscina esa, un jacuzzi. Bueno, o la piscina y. Sí, lo que pasa es que, claro, vas añadiendo. Me voy bajando la cremallera poco a poco a ver cuánto. A ver si vamos a perderlos los que han venido. Venga, que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, como todos los miércoles, por pasaros por este gran programa que es Explorers, donde además de hacer el ridículo, os enseñamos los mejores juegos que van saliendo cada semana y experiencias. Esta vez, los bolos han ganado, podía haber ganado cualquiera, bueno, no cualquiera, no. Hoy estaba más dirigido. El miércoles que viene, muchísimo más, aquí en Real o Virtual, el domingo. Acordaros, tenemos una cita, seguramente hablaremos de... ¿De qué? Ya se me ha olvidado de lo que íbamos a hablar. Pero sí, siempre salen cosas. De visores, porque de visores. Hay muchos visores. De visores rusos, chinos. Los rusos nos han respondido. Los rusos, hay conexión directa con la madre patria. Sí, así lo que pasa es que con la lista de preguntas que les mandé, no sé yo si iban a responder. Ramón les ha mandado un tocho que el ruso se está cagando en sus muertos. Dice, me tenía que haber callado. Pero no saben cómo nos la gastamos nosotros. Eso es. Bueno, que lo dicho, que muchísimas gracias por venir. Nos vemos el domingo y si no, el miércoles que viene con más juegos. Gracias por estar ahí.